Good evening, everybody. How are you today? I hope that everything is fine. Espero que todo esté bien. Buenas noches, ¿cómo están? Okay, I hope that you can hear me. So we are going to start our class today. This week, we are going to start with the platform. We are going to continue with the platform. And I would like to show you in what part we are going to advance. So our class today is going to be a little bit intense because we are going to have like three topics. And then by tomorrow, I expect that we can have half of the class, a review of the midterm exam, and half of the class for the adjectives topic. And then to close the section number three, okay? So for today is lesson objective 3.5, okay? By the end of this class, you will become familiar with syllable stress, okay? Vamos a hablar un poquito acerca del estrés o el acento o la fuerza de voz en la sílaba. Para aclarar si algo de lo que anterior dije no quedó muy claro, este día vamos a comprimir, ¿verdad? Varios temas cortitos que hay en la unidad número 3, en la sección número 3, y vamos a... dejar para el día de mañana el tema de los adjetivos y el tema de el midterm exam, el examen de medio periodo, ¿verdad? Yo sé que algunos ya comenzaron a resolverlo, lo cual es muy bueno, pero va a haber un espacio para aclarar dudas, no para resolver el examen acá, porque pues la idea es que ustedes puedan poner en práctica lo que han aprendido, pero sí aclarar dudas sobre cada una de las secciones, ¿verdad? Y por supuesto, si tienen alguna dificultad, nos lo hacen saber al chat. And we are going to help each one as depending on the difficulty. Vamos a apoyar a cada uno de acuerdo a la dificultad que presente, ¿verdad? So, so it means that by tomorrow we are going to finish section 3 and we are going to start section 4 and try to complete it. Entonces, miércoles, jueves, trabajaríamos todo lo que es la sección 4 a manera de terminarla y si queda algún tema pendiente, pues procuraríamos el lunes de la siguiente semana. Okay, so I would like that you can go to the platform and then you listen to the syllable stress. En la plataforma tienen este video que habla acerca de el estrés en las sílabas, ¿verdad? Entonces vamos a cubrir un tema interesante que es cómo hacer la correcta pronunciación de los números, ¿verdad? Que básicamente es lo que vemos acá. And then, we will cover 3.7 lesson objective. In this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103. Vamos a hacer un repaso de los números desde el 11 hasta el número 103. Esto es algo que ya más o menos lo habíamos visto, pero vamos a hacer un repaso. That is correspondent to the topic numbers and ages, números y edades, ¿verdad? So you have in the platform a video where you can watch it. And then we will cover the lesson objective 3.9, WH questions. Este tema lo iniciamos la semana pasada, WH questions with B, pero no lo profundizamos, ¿verdad? Porque correspondía hasta en esta clase poderlo completar. So you have the 3.10 video that you can watch in the platform that is about WH questions. So you'll find what, where, how, who, how, what, and so on. So we are going to make a review today about this topic. And then, as I said before, we are going to complete the knowledge check of the 3.11, right? So after this class, after today's class, you will be able to complete this knowledge check where you have to choose one of the following options, to select one of these options. Who's that? Where is he from? What's his name? And so on, indifferent, right? So we have one conversation. In the number two, you have other three options. What's Istanbul like? Where are you from? What's your last name? And in conversation number three, you have other three choices, which are what's she like? ¿Cómo se ve ella, verdad? O cómo, o a quién se parece, o cómo se ve físicamente.
Eso es what she like, what's she like or what's he like. How old is she? How are you? And then by tomorrow we are going to cover the last part. Mañana vamos a dividir, ¿verdad? Como les decía, en esta última parte de los adjectives y el midterm exam. So I'm going to stop sharing and I will introduce my first presentation. Okay, this first part, esta primera parte, es más que todo de escuchar, ¿verdad? Y ustedes van a volverse expertos. You will become experts as long as you practice. En tanto ustedes vayan practicando, ¿verdad? I want to show you this. The topic is syllable stress. It's used to sound more natural in English and get your number of stress right. El syllable stress nos sirve para sonar más naturales cuando hablamos en inglés y para, como ya les mencionaba antes, hacer la pronunciación correcta de los números. It's not the same 14 than 40. No es lo mismo, ¿verdad? Ni significa lo mismo 14, que es 14, a 40, 40, ¿verdad? Hay una gran diferencia en el meaning, en lo que significa, en what they imply y lo que implican. 17, right, is different to 70, right? Vea donde aparece como la tilde, allí donde va la fuerza de voz. So, put more stress. En inglés lo llamamos stress o fuerza o énfasis, ¿verdad? Put more stress on teen. En el caso de los teen, vea que los teen van desde 13, 13 hasta 19, ¿verdad? Y de aquí sale el término teenagers. Los adolescentes, teenagers, que son los que están between 13 and 19 years old. So, make it longer and louder and higher in pitch. Haga el sonido más largo, más fuerte y más alto en el tono, ¿verdad? 14, 17, 40, 70. ¿Verdad? In 40 and 70, put more stress on the first syllable. En este caso, ya en las decenas, ¿verdad? Ponga más énfasis en la primera sílaba, ¿verdad? 40, 70. That's the first example. Then I have here more. So, what we are going to do, lo que vamos a hacer es que yo lo voy a repetir y usted así en mute, como tiene su mic, lo va a hacer conmigo o después de mí. Yo, después de mí, I will give you one half a minute. Le voy a dar unos 30 segundos o un poquito menos, pero le voy a dar el espacio para que repitan después de mí, para que first you listen and then you repeat. Primero escucha y luego repite, pero repite bien. Okay, we're going to start. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 30, 40, excuse me, 50, 60, 70, 80, 90. So if you look the part that is in bold, la parte que está en negrita, en este caso es la que lleva más fuerza de voz, ¿verdad? Ya dijimos que from 13 to 19, ¿verdad? De 13 a 19 va en el teen. Y la decena, ¿verdad? From 30 to 90 y la decena de 30 a 90 van en la primera sílaba del número, ¿verdad? En este caso, 30, 40, vea que la última ri apenas suena, ¿verdad? Suena más suave y se oye más fuerte el inicio. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay, very good. Aquí tenemos más, ¿verdad? So, we are going to count. Vamos a contar once again. Vamos a contar una vez más. Y ahora sí vamos a aprender a decir los cientos, los miles, ¿verdad? Que fue algo que se nos quedó pendiente de la clase anterior. So, again, voy a comenzar contando yo, voy a dar una pausa, and then you count
after me. Y usted cuenta después de mí. Ok, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, or twenty, right? Okay, okay, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90, 100, 100, 1,000, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, 50,000. Ok, aquí tenemos una pregunta de que cómo se pronuncia árbol y el número 3. Entonces, en la clase anterior de los números dijimos que tree, así como se oye, es árbol. Y three, Z, como de zapato español, ¿verdad? Z, three, no es free, porque si me dice free con F, es libre. Es three, three, como que voy a decir zorra o zapato, arremedando el español de España, ¿verdad? Z, ellos hablan con la Z, entonces así yo digo three, three. Ok, so, that's the answer. Esa sería la respuesta. Ok, por el tiempo ya no vamos a poder desarrollar el ejercicio, pero ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Anteriormente, de presentarnos, de decir la edad, en qué año habíamos nacido, ese ejercicio ya lo habíamos hecho en una clase anterior. So, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir esa parte para compartirles la siguiente. Que es, ok, déjenme ver. Ah, ok, permítanme. Antes de salir de esta parte, quiero finalmente darles las reglas, ¿verdad? Porque ya lo hicimos en, let me see, sí, ok. Ya lo hicimos en la práctica, pero quiero que vean las reglas. I want you to see the rules. Ok, las reglas son, en el Rules of Word Stress in English, las reglas para acentuar, por decirlo así, o darle mayor énfasis en inglés. La regla número uno dice, the stress syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? La sílaba que recibe mayor fuerza de voz o enfoque es extra larga, extra clara y tiene una elevación. En la forma como lo pronunciamos. Ve aquí, lo que está en mayúsculas es donde lleva la mayor fuerza de voz. Finger, rasha, basket, pocket. Ok. Le voy a seguir poniendo mute un ratito para que me puedan escuchar bien en esta parte y luego les quito el mute. O ustedes se lo quitan. Ok, the rule number two, la regla número dos, dice, for words that end in tion o sion or sian, the stress syllable just come just before ending. Para todos los que terminan en tion, sion o sian, la sílaba acentuada viene justo antes de final, ¿verdad? Por ejemplo, action, attention, combine, vea, combine,
Shun. Ese binei recibe la mayor fuerza de voz. Combination. Intention. El ten. Intention. Ok, rule number three. La regla número tres. For words that end in IC or ICAL, the stress syllable just come just before ending. Vea, digo, es similar, ¿verdad? Al anterior. Todos los que terminan en IC o CAL, ¿verdad? ICAL es lo mismo, ¿verdad? La sílaba que recibe mayor fuerza de voz es la que está justo antes de esa terminación. Por ejemplo, hypnotic, hypnotic. El no recibe mayor fuerza de voz. Typical, el P, typical. Medical, el D, medical. Public, y aquí el PU, ¿verdad? Porque solo es un bisílabo, public. Okay, very good. So, I'm going to stop sharing this. You will have this in your extra material. Esto va a estar en el material adicional que ustedes van a tener. So, I'm going to stop sharing that and I will start sharing the numbers. Vamos a hacer un ejercicio más con los números. Esto ya lo habíamos visto rapidito la vez anterior, pero ahora quiero enfocarme en los números grandes. But let's count again. Comencemos de nuevo a contar. Again, you have your mics on mute. And I will give you the chance to repeat after me. Okay, zero. So let me just show you where I'm going. Okay, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En este caso dijimos que era al revés, ¿verdad? Que la mayor fuerza de voz va al inicio. So when I combine, I say 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 99. 100, 100, 1,000, 1,000, 1,000,000. Okay, so in here, I will go here. La vez pasada trabajamos todas las combinaciones, ¿verdad? Que es justo lo que acabamos de ver, pero ahora me voy a enfocar aquí, ¿verdad? 100. 100, 100, ¿verdad? Entonces ahí yo comienzo a contar 100 and 1. Vea que le agrego and. No digo 101, sino que yo digo 100 and 1. Y así sigo. 100 and 2, 100 and 3, 100 and 4, and so on, right? Y así en adelante, ¿verdad? Hasta que llego a 200, 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900. Entonces, ¿cómo se leen las cantidades grandes? Ya vamos a ver. When I have to 999, cuando llego a 999, 1,000, 1,000, ¿verdad? Y así comienzo, 1,000 and 1, 1,000 and 2, hasta que llego a 2,000, 10,000, okay, 100,000, 100,000 es 100, primero leo la primera cantidad, 100, 100, y luego los miles, ¿verdad? 100,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000. So, look now this amount, vean esta cantidad, comienzo leyendo de tres en tres, ¿verdad? 123,
million, pero tengo que aclarar en qué unidades estoy contando. Million, ¿verdad? Ya sabemos que esto es una cifra de millón. Entonces, leo tal cual se lee, ¿verdad? 123, pero agrego million. Y luego agarro las siguientes tres cifras. 456,000. De nuevo, leo como corresponde. 456, pero aclaro la unidad de medida en la que estoy, 1,000. Y luego termino con las últimas tres, ¿verdad? 789, ¿verdad? Y ahí ya termino con el 789. Si se fija, como ya estamos, ya no son ni millones ni miles, lo dejo tal cual son, ¿verdad? Porque ya dije aquí, 700, ya dije que son cientos, 789. Ok, so let me see. Ok, vamos a ver en el caso de Jackie si puede ajustar el mic porque creo que los demás sí me escuchan. El examen sí está en la plataforma, vamos a trabajarlo el día de mañana. Vamos a dar una guía, ¿verdad? No a resolver necesariamente el examen. Ok, now here, veamos. Entonces, de nuevo, just a reminder, solo recordando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el tema de los de las edades? Porque la unidad se llama numbers and ages. Entonces, ya hicimos un repaso de los números. So, let's go back. Vamos a regresar un poquito a cómo decimos las edades. In order to say your age, you use the verb to be plus number plus the word years old. ¿Verdad? Cuando vamos a decir la edad, utilizamos el verbo to be, ¿verdad? De acuerdo a la persona de la que estamos hablando, el número y luego la expresión years old. I am 23 years old. Esto es lo más formal, ¿verdad? Con amigos yo puedo decir I am 23, ¿verdad? Nada más, pero lo más formal es I am 23 years old. You are 16 years old. He is 32 years old. Mary is 45 years old. ¿Ok? Entonces, si se fija, estoy usando el verbo to be y conservo la misma estructura. I am, you are, he is, Mary is. También dice que el years old is optional. Lo que les decía es opcional. Usted también puede decir de la forma completa o formal, I am 18 years old or I am 18, ¿verdad? Pero no vaya a decir 18 years. No, eso no es correcto. Si va a usar la palabra years, tiene que agregarle old o simplemente lo deja hasta la cifra, ¿verdad? I am 18, nada más, pero no le agregue years. Porque si le agrega years, tiene que completarlo y decir years old. ¿Por qué? They are always together. Ellos siempre, estas dos... Perdón, Miss. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola, sí escucho. Hola. Hola, hola. No sé, perdí a alguien que me estaba hablando. Ok. Ok, continuemos. Sí, tal vez más adelante retoma la pregunta. Ok, but, ya lo dije, ¿verdad? Years old, I always together. I am 21, es correcto, pero no es correcto decir I am 21 years. Eso no es correcto. Ahí tiene el cheque rojo, ¿verdad? En la crucita roja. I am 21 years old. You can write the ages as numbers or as words. Puede decirse I am 12 years old or I am 12 years old. Ambas formas son correctas, ¿verdad? Ya sea que yo escriba el número o que escriba en letras, ¿ok? Y the normal question is, how old are you? Y usted responde, I'm 40, 41, 42, or whatever years old. Okay, so let me continue with this part. He's 40 years old. She is 33, yes. The grandfather is 71 years old. The boy is 12. The dog is 3 years old. The baby is 5 months old.
Vea que en todo caso se dice is, ¿verdad? Is a number of years and then old. Okay, with babies you can use months instead of years. Con los bebés usted puede utilizar meses en lugar de años, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, the baby is 4 months old. She is 9 months old. Okay? Entonces, no es correcto, ¿verdad? Ya lo había dicho en la clase anterior, pero reitero que be careful. In English we use the verb to be and not another verb. En inglés utilizamos el verbo to be y no el verbo tener, ¿verdad? Como en español. No es correcto decir I have 18 or I have 18 years. No es correcto. I have 18 years old. Eso no es correcto, no existe. Se dice I am 18 years old or I am 18. Ok, very good. After saying that, después de esto, como ya habíamos hecho anteriormente la práctica, ¿verdad? Habíamos hecho ya una práctica de decir nuestra edad, entonces, en honor al tiempo no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque ya sería una repetición de la misma actividad, pero sí quiero mostrarles cómo preguntamos, esto también ya lo habíamos visto de alguna manera, cómo preguntamos las edades de otros. For example, how old is Sally? ¿Cuántos años tiene Sally? Entonces, yo puedo responder according to the picture, de acuerdo al dibujito, yo podría responder, Sally is 30 years old, ¿verdad? How old is Peter? Puedo responder, Peter is 21, hasta ahí, si no quiero usar years old. Okay? So, I will open the mic, so, voy a abrir el micrófono solo para un par de personas en términos de tratar de completar el ejercicio. Mauricio Hernández, por aquí lo estoy mirando. How old is Sam, Mauricio? Look at the picture, vea la, los dibujitos. How old is Sam? Sam is 7 years old. Okay, perfect. Thank you, my dear. Vamos a ver, Jackie. Jackie, how old is Lucky? Lucky, 6 years old. Lucky is 6 years old. Excellent. Thank you. Héctor Rubio, how old is Lord? Lord is 3 years old. Excellent. Thank you. Okay. Kate, how old is Nancy? Kate, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Kate? Creo que no. Okay, Sara Martínez, how old is Nancy? Hello, Sara. Tampoco nos escucha Sara. Okay, ahí está Sara. Sara, how old is Nancy? Teacher, no veo. Lucky, Mary. Ahí estamos. Nancy. Ah. Permítanme, vamos a ver. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Ahí está Nancy. Yes. Ok. Ajá. How old is Nancy? Nancy has 70 or year. Nancy is 60 years old. 60 years old. Sí. Por favor, cuando reciban el material, necesito que repasen bien la lámina donde está la estructura de cómo se dice, ¿verdad? Nancy is 60 years old, ¿sí? Yes. Okay, perfect. Thank you very much. Okay, Tania, how old are Nelly and Fred? My dear Tania. No logro verla. Nelly and Fred está aquí, abajo, here. Pero no logro verla, mi computadora, no sé si. Okay, don't worry.
There's someone else. ¿Hay alguien más que puede ver a Nelly and Fred? Hello, teacher. Okay, could you please? Adelante. Okay, por ahí escuché que alguien sí lo podía ver. Pero hola, teacher. Adelante. Solo lo veo donde viste Nelly, creo que dice. Nelly, sí, solo logro ver que dice Nelly, pero el número es Nelly is Fortnite. Ok, se los explico porque creo que tienen problemas para verlo. Nelly and Fred are 12 years old. Me gustaba mucho este porque está hablando de unos gemelos, ¿verdad? Entonces, en este caso, Nelly and Fred are they, right? Son ellos, ¿verdad? Entonces, Nelly and Fred are 12 years old, ¿sí? Sería are, porque estoy hablando de they, ¿verdad? Thank you. Okay. Y la última, number 8, how old is Mary? Y ahí tenemos a Mary, ¿verdad? Mary is 45 years old. Entonces, sí le voy a pedir, por favor, que esta laminita, voy a minimizar, esta laminita es clave. De todo este material, al menos para aprender a decir cuántos años tengo yo o cuántos años tiene alguien, esta lámina es clave, ¿verdad? Que se memorice en la estructura correcta. Los chequecitos son los correctos, las X rojas son las formas como no debemos decirlo, porque no es correcto. Ok, my dears, because of the time, I'm going to stop here, but you have more material. En el material usted tiene más para seguir practicando, tiene 1, 2, 3, 4 conversations. Tiene 4 conversaciones para que usted siga practicando en casita. Okay, I'm going to stop sharing this and I'm going to start the new sharing. Okay. Okay, vamos a continuar con esta porque en esta sí tenemos un ejercicio que realizar en trios. So I would like to go back. Me gustaría que regresemos a la parte de las WH questions. O las question words, esto lo vimos la semana pasada así como en un pincelazo, ¿verdad? Pero hoy sí le vamos a dedicar un tiempo. So, I told you that we use who to ask about a person. For example, we say, who's that man? That's Peter. ¿Quién es ese hombre? Es Pedro. We use where to talk about place. Where do you live? In London. We use when we talk about time. When did he arrive? In the afternoon. We use why to ask or to talk about reasons or to ask about a reason. For example, why did you leave? Because I was tired. ¿Por qué te fuiste? Porque estaba cansado. We use how to ask about manner. How did you go? By car. ¿Cómo fuiste? En carro. Vea que para decir en carro, decimos by car. De igual manera, si decimos by bus, ¿ok? What are you doing? Nothing. When we talk about objectives, ideas, or actions. When we talk about choices, we use which. Cuando hacemos elecciones, utilizamos which. Which car is better? The red one. Imagine that you are in a parking lot, imagínese que usted está en un parqueo, en una venta de vehículos y le preguntan, de esos que tiene ahí, which is better, which car is better, ¿cuál carro es mejor? So you have to make a choice. Entonces usted tiene que hacer una elección, ¿verdad? Y decir el rojo, el azul, el verde. Whose? Teacher. Adelante. Entonces el which es como el cual de una decisión. No. Sí, cuando usted está preguntando por una decisión, pero es pregunta, which do you prefer? Por ejemplo, si yo le estoy sirviendo un bocadillo, ¿verdad? Entonces yo le muestro la bandeja de los bocadillos que tengo y le digo, excuse me, which do you prefer? ¿Cuál prefiere usted? ¿Sí? Okay. Entonces, pero le doy a set of possibilities. Le doy una serie de posibilidades, ¿verdad? Pero usted entonces, tiene que... Uh-huh.
También sería un ejemplo, sería ¿cuál es tu camisa favorita? ¿O cuál es el color de camisa favorita? No, en ese caso es what. Porque, what, okay. porque no le estoy dando una opción. A menos que yo tenga las camisas enfrente y le diga, which is your favorite, the red one or the blue one? Ahí sí, porque lo puse a escoger. Pero si yo le lanzo la pregunta en general y usted me tiene que responder sin tener opciones, entonces es what? What is your favorite? What is your favorite color? Ajá. Ahí encajó bien el ejemplo del parqueo, ¿verdad? Ajá. Los carros, okay. Sí. Cuando ya está algo presente, que lo estamos viendo. Sí, que lo estamos viendo, exactamente. Okay. Que usted tiene que escoger en ese momento entre una serie de opciones, pero que las tiene a la vista. Okay. Y el what es cuando yo no sé realmente, por ejemplo, digamos, yo lo estoy invitando a cenar y le digo, which do you prefer for dinner? ¿Qué prefieres para la cena? Entonces usted me puede hacer una combinación de I want pupusa, with coffee, with chocolate, y me empieza a hacer una lluvia de ideas de todo lo que quiere, pero yo no le di opciones. Okay. Pero si ya sentadito en el restaurante, digamos, yo solo tengo dos opciones, ¿verdad? Hamburger o pupusas. Entonces yo le digo, which do you prefer, hamburgers or pupusas? De una vez le arroja las opciones, Okay. Sí, así es. Esa es la diferencia. ¿Ok? Gracias, señor. ¡Excelente! Yes. Adelante. Yo tengo una pregunta con eso. Y en el caso de cuando se pregunta which one, aplicaría siempre como sí, de opciones, ¿verdad? Sí, exacto. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Por ejemplo, a las chicas cuando compramos cosméticos nos preguntan, ¿verdad? Which one do you prefer, the red one or the pink one? ¿Cuál prefiere, el rojo o el rosado? Entonces uno decide, ¿verdad? Pero igual está viendo el producto, ¿sí? Ah, ok. Ajá, ahí se usa which one, ¿cuál? Específicamente, ¿verdad? Porque si se fija, no estoy usando el nombre del producto, sino que, por ejemplo, aquí yo digo which car. Pero si yo no menciono el nombre del producto, entonces sustituyo la palabra car por one. Se escribe one, one, which one. ¿Cuál? Eso es cuál usted prefiere, pero se los tengo a la vista. Ajá. Ah, okay. Ajá, exacto. Okay, thanks. Perfect, you're welcome. Okay, when we talk about possession, we use whose. Whose book is this? ¿De quién es este libro? It's mine. ¿De quién, verdad? Whose. Es diferente de who. Who es quién. Identificando a la persona. Pero whose es a quién le pertenece esto. Okay, what time? ¿Qué hora? What time? What time did he call? ¿A qué hora llamó? At 7. What kind is to ask for a description? ¿Qué tipo de? What kind of car is this? Por ejemplo, si yo aquí ya elegí el red one car, luego mi siguiente pregunta es, what kind of car is this? ¿Qué tipo de carro es este? It's a mechanic car, an automatic car, or a hybrid. Okay, it's a hybrid. Okay, how many? How many is to ask quantity or countable nouns? How many beds are there? 3. Quantity for uncountables. How much? How much tea is there? ¿Cuánto té hay? A lot, mucho, un montón, ¿verdad? O sea, no puedo contar cuántas bolsitas tengo, pero tengo mucho. Okay, duration or length, I ask this using how long. Okay, how long. How long did you stay? ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 weeks, 2 semanas. To ask about frequency. How often, con qué frecuencia, ¿verdad? ¿Qué tan a menudo? Adelante. Perdón. Fíjese que, porque muchas veces nosotros escuchamos, yo no sé si eso es incorrecto, que muchas veces escuchamos y decimos, how much this one. Entonces, eso no se puede contar, o se puede contar porque se lo están enseñando, pero he escuchado que muchas veces dicen, how much this one. Si está preguntando un precio, es correcto. How much is it? ¿Cuánto cuesta? How much is it? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Verdad? Porque estoy preguntando el precio. How much is it? How much is it? Pero cuando, y porque más adelante que veamos los countables y los uncountables, vamos a aprender que aunque parezca risible, pero el dinero es uncountable.
¿Ya? Por ejemplo, yo tengo que trasladarlo a una unidad de medida como dólares colones en el caso nuestro, o soles en el caso de Argentina, del Perú, o pesos mexicanos, ¿verdad? Pero no puedo decir esto, this is 10 dineros, o sea, no puedo decir esto cuesta 10 dineros, ¿verdad? Sino que tengo que trasladarlo a una unidad de medida. Entonces, por eso es que usamos how much. Porque yo digo, ¿cuánto cuesta? Entonces usted me va a responder en una opción que es cuantificable en una unidad de medida. Usted me va a decir $100, 1,000 colones, 20 libras esterlinas, 50 euros. Entonces usted me va a responder en una unidad de medida, pero cuando yo le hago la pregunta es ¿cuánto? En general, ¿verdad? Okay. Por eso es que se usa how much, pero la expresión correcta es how much is it? Okay. Sí. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Siempre que preguntamos precios, sí, es how much is it? Okay, perfect. So, to ask about frequency, we ask how often. ¿Qué tan a menudo? How often do you go? Every day. How often do you go to work? Every day. Distance, how far? ¿Qué tan lejos? How far is the town? ¿Qué tan lejos está el centro? 1 mile away. Y la edad, ¿verdad? Que ya hemos conocido bastante esta expresión. How old? How old are you? How old is your sister? She's 27. Okay, perfect. So, let me go again. WHO, who? Para preguntar acerca de personas. What? Para preguntar acerca de cosas. Where? Para preguntar acerca de ubicaciones o lugares, places. When? Para preguntar acerca del tiempo. ¿Cuándo? Whose, para preguntar acerca de posesión, a quién le pertenece o pertenencia. Which, para preguntar acerca de opciones. How, para preguntar acerca de manera o forma de. En este caso, ya cuando le pongo la palabra much, ahí me cambia y es cuánto, ¿verdad? Why, para preguntas de por qué. To ask for a reason. Questions with WH words and verb to be. Where are you from? ¿De dónde eres? Whose apple is this? ¿De quién es esta manzana? When is your test? ¿Cuándo es tu examen? How are you today? ¿Cómo estás ahora? How is your favorite actor? Who? Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Where is Ricky Martin from? ¿De dónde es Ricky Martin? What's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu madre? Vea aquí. ¿Cuál? Estoy usando what's para cuál porque no sé cómo se llama su mamá. Pero si yo tuviera dos señoras enfrente y le preguntara, which is your mom? The person in red or the person in blue? ¿Cuál es tu mamá? ¿La de rojo o la de azul? Ahí sí. ¿Verdad? Estoy identificando entre dos personas quién es, pero en este caso yo le pregunto cuál es el nombre de su mamá y utilizo sí. What. Y sí quedó claro, teacher. Okay. Súper claro. Perfecto. Gracias. Okay, excellent. Okay, why are you late? ¿Por qué llegas tarde? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? What color is the Brazil? Aquí sí, mire, what color? Estamos hablando en general. What color is the Brazilian flag? ¿Qué color es la bandera brasileña? Okay, the structure, la estructura de nuevo. I always put the WH word at the beginning. Habíamos aprendido que cuando hacemos preguntas con el verbo to be, siempre la conjugación va al inicio y es correcta. Pero cuando tenemos una WH word que ya dijimos que es para asking for more information, que es para pedirnos más información, y que en estas preguntas yo no puedo responder yes I am, no I am not, yes he is, no she isn't, no. Aquí yo tengo que responder con el dato que me están pidiendo. Who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo. Entonces acá utilizo primero el WH at the beginning of the sentence and then I write the verb to be. Who am I? ¿Quién soy yo? What are you going to speak? ¿Qué vas a hablar? When is he going to sleep? ¿Cuándo va a dormir?
Where is it going to eat? ¿Cuándo va a comer? El perrito, ¿verdad? How are you going to cook? ¿Cómo vas a cocinar? Okay. So those are, this is the structure. Veamos esta otra. Tenemos always at the beginning the question word, who, what, when, where, why, how old, what time. And then the auxiliary verb, depending. Este auxiliary verb depende del sujeto, ¿verdad? Who is your boss? ¿Por qué utilizo is? Porque your boss es he. O puede ser she, ¿verdad? Estamos hablando de una tercera persona que es un jefe. Puede ser él o ella, pero utilizo is porque es el que corresponde para él o ella. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre, en este caso, utiliza el correspondería a it, ¿verdad? Es una cosa, un asunto, tu nombre, it. Entonces, what is your name? When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? The meeting. The meeting, igual que your name, es it, ¿verdad? Por eso utilizo is. Where is the office? The office también es it, por eso utilizo is. Why am I in English class? ¿Por qué estoy yo en la clase de inglés? How are you today? ¿Cómo estás ahora? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? What time is it? ¿Qué horas son? Ok, si aquí dice, question with the verb to be don't need a main verb if they are not in a continuous tense. Vean, las preguntas con el verbo to be no necesitan, como en el caso anterior, un verbo si no están en el tiempo continuo. Esta semana vamos a iniciar justamente a estudiar el presente continuo, pero vean, en las preguntas anteriores, yo utilicé going to. Esto es para establecer continuo o futuro cercano, ¿verdad? Y utilicé otro verbo. Read, speak, cry, eat, cook, tell, sleep, ski. Esto lo vamos a ver esta misma semana. Pero lo que dice acá es que si no estoy en ese tiempo, pues son preguntas en presente, entonces no necesito otro verbo más que el verb to be. Ok, questions, examples. I need that you can look at the questions and that you look at the pictures. Quiero que vean a las preguntas y que vean a las respuestas. Y voy a comunicarme luego con alguien que me dice que no puede ver la clase, pero no sé sus datos. Ok. Ay, me perdonen si alguna vez me escriben estando en clase al WhatsApp, pero no siempre estoy mirándolo. A veces me funciona más el de aquí de la pantalla, pero trato de no desconectarme de ustedes también en el chat. Ok, vean. Voy a decir a algunos voluntarios y ustedes me dicen si lo quieren hacer. Ok, Javier Álvarez. What time is it? So, I will ask you the question in the left side. Le voy a hacer la pregunta del que está numerada, and then you look for the answers in the other side. Y usted ve por las respuestas en el otro lado, acá. What time is it? Excuse me. Okay, don't worry. La pregunta es, what time is it? ¿Qué hora es? De acuerdo a todas estas respuestas, ¿cuál cree usted que es la más adecuada? It is 5 to 3. It is 5 to 3. Very good. Excellent, Javier. Thank you very much. Okay. Ricardo, would you like to ask, where is she? Hello, Ricardo, can you hear me? Okay, ¿alguien más que tenga la respuesta? She is at school. She is at school, very good. Where is she? ¿Dónde está ella? Está en la escuela. Okay, number 3, vamos a ver, ahora lo vamos a hacer voluntario. How many cats do you have?
Do we have a volunteer? ¿Tenemos algún voluntario para esa pregunta? I have 10 cats. Excellent. Very good. Thank you. I have 10 cats. Okay, number 4. How old are you? How old are you? I am 35 years old. Excellent. Perfect. Who's him? He is my father. Excellent. Number 6. How much does this cost? ¿Cuánto me cuesta esto? $35. Okay, very good. Okay, whose pencil is this? Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? It is Martin's pencil. Excellent, it is Martin's pencil. Excellent. Number 9, when is the party? I want water. It's Saturday. Okay, thank you. And why are you sad? Because I hurt my head. Excellent, because I hurt my head. Excellent. Okay, in the materials, because there's no much time, lo vamos a resolver acá juntos, pero quiero mostrar qué más hay. En el material, ustedes tienen aquí una serie de... otros elementos para seguir practicando. Por ejemplo, when you talk about food, you use questions like, what is your favorite dish? Why do you like it? When do you eat it? How often do you cook? Esas son preguntas que podemos trabajar, hacer con las WH words to talk about food. Now, to talk about friends, we use, who is your best friend? How often do you see him or her? Where does she live, he or she live? How does he, she help you? Cuando hablamos de amigo, ¿verdad? Esas son las posibles preguntas. For birthday, when is your birthday? How do you celebrate it? What presents do you like? How many friends do you usually invite? Okay, so those are WH word questions with the verb to be in present for talking about birthday. For seasons, which seasons do you like the most? Why do you like it? What do you do in this season? Where do you spend it? Season es época, ¿verdad? Época. For holidays. Holidays son como vacaciones o días libres, ¿verdad? What is your favorite holiday? Aquí, vea, what. ¿Cuál es tu hobby favorito? Perdón, tu día de celebración favorito, ¿verdad? Uso what porque la pregunta es abierta, no doy opciones. Why do you like it? A reason. ¿Por qué te gusta? What do you eat and drink on this day? ¿Qué comes y bebes en ese día? Igual, pregunta abierta. Where do you spend it? ¿A dónde la pasas? Eso de a dónde lo paso es where do you spend it? Right? Hobby. Hobby es como mis entretenimientos, ¿verdad? Lo que me gusta hacer en mi tiempo libre. What are your hobbies? ¿Cuáles son tus pasatiempos, tus entretenimientos? Why do you like them? ¿Por qué te gustan? When did you start them? ¿Por qué? ¿Cómo los empezaste, verdad? ¿Cómo descubriste que te gustaba eso? Animals. To talk about animals. What is your favorite animal? Why do you like it? Where does it live? Where does it eat and drink? Movies. What is your favorite movie? Why do you like it? When did you see it? Who are the actors there? And what is your, to talk about school, what is your favorite subject? Why do you like it? How often do you study it? What is your favorite music? Vea, ¿cuál es tu música favorita? De nuevo, la pregunta es abierta. Why do you like it? ¿Por qué te gusta? When do you listen to it? Vea, cuando utilizamos el verbo listen, siempre llevamos la partícula to. Listen to the music, listen to the radio, listen to me, listen to your boss, listen to your children. Always listen to. They cannot be separated. Who is your favorite singer?
Okay, so that's for you to continue practicing. Eso es para que sigan practicando, ¿verdad? Ahí tienen un cuestionario para que lo completen en casita el día que reciban. And now, just to finish the class, y para finalizar la clase, I would like to ask you, vean de nuevo el ejercicio, ¿verdad? Paris, ¿cuál sería la pregunta o la parte que inicia esa oración? From the letter B, de la letra B. Okay. Friends. It is friends. Okay, pero esa es la respuesta, excelente. Pero ¿cuál WH word deberíamos utilizar aquí? Where, ¿verdad? Where is Paris? ¿A dónde está París? It's in France. Excelente. Ella lo identificó muy bien la respuesta, pero creo que no me dio a entender que usáramos una WH acá. Ok, el siguiente. John and Mike, ¿cuál creen ustedes que debería de ser la WH? Who, ¿verdad? Who are John and Mike? Le llamo acá. Excellent. Number three, la tercera, número tres. When. When is your birthday? ¿Y la respuesta? It's on third of May, right? Of May. Excellent. Okay, number four. Okay, les ayudo. Ahí es, what are the Alps? ¿Qué son los Alpes? They are mountains. Son montañas, ¿verdad? Ok, number five. ¿Quién me ayuda con la number five? On Saturday. Ajá, when. Sería, when is the concert? ¿Cuándo es el concierto? On Saturday, el sábado. Ok, Robert De Niro. Ok, who is Robert De Niro? ¿Quién es Robert De Niro? An actor. Ok, your parents. Y vean la respuesta que está ahí. Uh-huh. Where, ¿verdad? Where are your parents? ¿A dónde están tus padres? En Italia. Y la pregunta que discutimos mucho hace un ratito. ¿Cómo sería ahí? How much is it? ¿Cuánto cuesta? It's 20 euros. Ok. Number nine, la nueve. Es como la de Italia, ¿verdad? Where is Valencia? ¿A dónde está Valencia? In Spain. En España. Y vean la última, the last one. Es como la de los Alpes, ¿verdad? What is a notepad? What is a notepad? ¿Qué es una notepad? It's a small notebook. Es un libro pequeño de notas. Okay, very good. Because of the time, I have to stop here, but I would like to know if you have questions. ¿Tenemos preguntas? No, teacher. Adelante. ¿Cree que no nos puede pasar esa presentación? Claro que sí. Solo que se la subo al Drive mañana, si me dan chance. ¿Sí? Normalmente se las mando viernes, pero si la quieren, yo con mucho gusto se la subo mañana. No hay problema. Sí, sería mejor. Ok, excelente. Si no, se las mando al WhatsApp, teacher, porque se les va a poner limitado. Adelante. Quizás eso, aprovechando ya que dijo eso, sería bueno que, y se puede, ¿verdad? Y si usted tiene el espacio, de compartirnos así, luego de la clase, la diapositiva, por decirlo así. Así quizá un poco más fresco, seguimos practicando. Vaya, voy a hacer lo posible. Lo que pasa es que les comento que se puede, teacher. Tengo otro grupo, entonces me da pena ya estar como a las 11 de la noche. Pero voy a hacer lo posible. El acceso es el mismo. Lo único que cambia es que va en una carpeta diferente, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, voy a subirlo. Voy a tratar ahorita que todavía tenemos un chancecito de subírselos antes del viernes. Ojalá mañana tempranito yo se los subo. Y no se los mando al WhatsApp porque sí, hay muchas personas que les saturo el teléfono y después me dicen, teacher, ya no me cabe nada. Entonces, pero yo
Ahora se los mando. Ok, perfecto. Muchas gracias, teacher. Well, buenas noches. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye, teacher. See you. Bye bye. Bendiciones, teacher. Bendiciones. Let's